Won't you be my Bueno, continuamos con Charlas de Café, llegando ya a la última parte de este programa. Les diría que la conductora se está acomodando para la siesta, pero vino por su fiaquero. Vinimos a visitar a Laura Pose, gran emprendedora local, que hoy nos recibe en su hogar junto a su familia y también junto a su socia, María del Carmen. Bueno, ¿cómo estás, María del Carmen? ¿Comienzo por acá? Bien, un gusto de estar con ustedes acá, reunidas. Para contarnos un poquito del detrás de escena de este emprendimiento, de esta gran hacedora, que miren lo que es. Sexy, atrevida, glamurosa, no le falta nada a ella, con su fiaquero, con sus gafas, con su tapaboca, que no esperaba menos de vos. Lauri, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. No, la agradecida soy yo. Por tener este placer, esta visita tan agradable. Debíamos esta nota, vamos a contar a la gente que la estuvimos tramando durante todo el 2020, pero pasaron cosas. Pasaron cosas inesperadas para todo el mundo y además me encanta el día porque sí. Estamos con este fiaquero que es de pleno invierno. Nos podemos disfrutar. Cuando realmente deberíamos estar acercándonos los de verano, ¿no es cierto? De hecho, vamos a hablar del lanzamiento de la temporada primavera-verano, pero no sin antes introducir a la gente en lo que tiene que ver con este emprendimiento. Recuerdo que la última vez que te vi, y me probé también un fiaquero que dije voy a ir por uno de ellos, era en la Feria de Artesanos del año pasado, ¿no? La Feria Nacional, que este año va a ser virtual. Se habrán pasado cosas en el año. Se habrán pasado cosas, sí, no. Seguimos con el mismo emprendimiento, pero a raíz de, como todo, cuando vos empezás a diseñar algo, vas viendo cuál es el fuerte de una cosa, quién te pide la otra. Entonces, a raíz de eso, comenzamos con dos piezas, que era re importante, porque bueno, el fiaquero en sí, el tradicional, el que se llevó al mercado, era el enterito. Entonces, era como medio incómodo para algunas cosas. Entonces, bueno, se empezó a usar, a hacer en dos piezas, incluso se empezó el liso. El combinado también. Yo hoy tengo uno blanco, un pantalón blanco. Con el buzo, que en la parte urbana lo que se le suele hacer es unos bolsillos cangurito. Bien. Pero que prácticamente podés ir al mercado con esto, tranquilamente. Me van a ver así en el chino, quiero que lo sepa. Y bueno, empezamos a encontrar este Polar Soft, también muy lindo. Implementamos también, porque antes teníamos la tendencia de no hacer antes del año, por lo cual fue consulta a un pediatra. Viste que los bebés por lo general ya son tienen muchas calorías ahí, no era recomendable por la textura de las telas que estábamos usando. No pasaba nada, así que a partir ya de los 3 meses también pueden usar fiaqueros, pueden usar fiaqueritos. Muy bien. Están mis fiaqueritos preferidos. Y bueno, se largó con eso y ahora, como primavera-verano, hay una novedad. Muy bien, perfecto. A eso vinimos, para que nos cuentes, o sea, que nos muestres también. ¿Querés traer? Te permito. Esto no es televisivamente correcto, pero tenemos acá todo a la mano para mostrar. Porque aparte esto viene con envase y todo. Vamos a hablar un poquito de cómo está compuesta esta pyme. Digamos, acá vos sos la autora intelectual y María del Carmen la hacedora. Las dos hacen, las dos eligen. ¿Cómo funciona? Bueno, funcionamos ambas. La locura galopante, el atrevimiento lo tuve yo. La genia de la costura es Marita. Marita es santa paciencia, es una santa. Disciplina hay que tener ella, para cosas. Ella es control, disciplina, todo es Marita. Laura es atrevida. Atrevida, se pone, se saca fotos osadas, se le manda, ¿no? Bueno, Laura es arte, arte, arte. Laura es arte, claro. Entonces, bueno, este año, a raíz de eso, bueno, dijimos, no, hay que empezar a hacer algo ya. Para que pueda durar durante todo el año el emprendimiento, además, ¿no? Si en un agosto se nos... Escuchame, te digo un secreto. Sí. Además, los mismos maridos decían, es tan poco sexy ese mono de vaca, de oveja, de jirafa. No, ¿no tenés algo más sexy para mi mujer? Entonces la mujer decía, no, yo quiero uno.
se lo terminaban comprando. Pero bueno, pensamos en los hombres, haciendo... Que también digamos que se nos termina, o sea, yo amo esto, pero ya tipo noviembre se complica el fiaquero, ¿no? Pero ahora ya se viene una cosa, una línea romántica, mucho más sexy, por supuesto, así que van a estar contentos, ahí se voló. Bueno, viene con las puntillitas y el detalle de... Bien. Perdón, pero esto es en vivo. Bien. El envase, bien. Un sobrecito. ¿Dónde? Porta guarda pijama. Claro. De esto, la tela pasa todo a vos, Marita Puyo. Bien, vamos. Aquí, ¿qué materiales estamos usando? Estamos usando un raso elastizado o un crepe fino. Unas muy lindas telas que son muy, muy fácil de coserlas y quedan muy lindas en el cuerpo porque tiene muy linda caída, queda muy bueno. Tiene peso ese material, ¿no? A pesar de ser liviano tiene buena caída. Buena caída tiene. Y con las puntillas que le colocamos quedan muy, muy delicados, muy delicaditos. Lavado, ¿verdad? Sí, parece. Sí, y no necesitan plancha. Fundamental, ese dato nos encanta. ¿O no, Lau? Te veo como que lo pensaste para vos. No, lo pensé para mí. Mirá cómo lo arruga. No, mirá, vos fijate cómo lo arrugo y está divino, divino. Aparte que, qué sé yo, te vas a un lugar que te surge así como medio rapidito, ¿viste? Entonces vos, tiqui. Ponés el pijama de viaje. Usás un buen perfume, chiqui, a la cartera y te saca de unos apuros terribles. Sos lo malo. Escúchame, va a haber lisos y hay estampados por ahí. Veo un lunar ahí que me encantó. Tráeme ese lunar y deja de tirar la bolsa del pijama, por favor, te lo pido. Y sí, me fascinó. Pasamos del fiaquero de la vaca Lola al pijama primavera verano, ¿no? De la novia de Mickey. Claro. ¿Ves? ¿Qué es eso? Este también tiene su bolsita. Negra con el detalle que por ahí debe andar. Sí. Te digo más, Esto, Laura. Se lo pone para ir al chino con Carla. En el verano, se lo pone para ir a hacer los registros. Anda con esto, Laura, con uno rojo. Claramente es una blusa que tranquilamente... A ver, los pijamas o la ropa pijamera fue tendencia estos últimos 2 años, sí, ¿no? Sí, sí, fue tendencia. Entonces esto... La ropa lencera en sí está haciendo tendencia. Claro. Entonces esto prácticamente, como cualquier el liso, puede usarse como urbano, bien femenino, con un blazer y un jean roto, queda divino. Quiero hablar con María del Carmen en cuanto a los talles disponibles. Igual se hacen a pedido ustedes, ¿verdad? Sí, hacemos a pedido. La que quiere talle más grande, se le toma la medida y se le fabrica más grandecitos. Sí, no hay problema. En eso no tenemos inconvenientes. ¿Cuántos años cosiendo, María del Carmen? Y más de 50. Unos cuantos, sí. Vos venís de esa cama de mujeres donde todas sabían coser, ¿no? Era parte de la vida. Tejer, bordar y abrir la puerta para ir a jugar. Sí. Lo que pasa es que antes las telas eran más difíciles, porque eran telas más rígidas, y ahora con los expande es más fácil para trabajar. Bien. Se puede adaptar más a los cuerpos con más facilidad. Bien. ¿Cómo es la terminación de estos pijamas? ¿Necesitan remallado o estas telas? Sí, están cosidas y remalladas. ¿Trabajas en serie? Digamos, un día cortás, otro día cosés. Sí, voy cortando y cosiendo, porque en el momento voy cambiando algún... Bien. No me gusta cortar y coser. ¿Y manás? No, no se usa más. Eso es la experiencia. Yo usaba antes de silvanás, se hacía punto flojo primero. Claro. Pero ahora... No, porque antes incluso casi que te hacían como que tenías que cansarte, porque te hacían tantas cosas para... Tal cual. Claro, ahora no. Te sentías en el camino. Claro, sí, ya como que no quería, viste, seguir más. Pero ahora no, es mucho más práctico. Se hace más práctico. Incluso ahora ya con las máquinas que uno tiene, claro, son muy distintas. Hacen bastante por uno las máquinas. Yo antes surfilaba a mano, que me llevaba casi todo un día, solamente para surfilarlo. Y ahora con la remalladora, que tarda un segundo. Es mucho más práctico. Bendita sea la tecnología. Se nos está acabando el tiempo, Lau. Pero yo quería... Sí, decime. Ajustable, bretela ajustable. Del detalle, aparte que vos decías... Está el regulador. Breteles para regular. De breteles, que eso es importante también. Muy bien. Lauri, muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido un verdadero placer. Me voy con mi fiaquero y después vengo por uno de verano.
Dale, dale, sí, cómo no, acá estamos, acá te esperamos, nos ponemos las capuchas que son re amplias, mirá qué divino. Me encanta. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias al público. Bueno, gracias María del Carmen. Muchísimas también. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y ahora sí, de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Charlas de Café, compartiendo otro emprendimiento junto a ustedes. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en las redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube.